Hace algunas horas conversábamos nosotros con el nuevo secretario de Salud de la Gobernación. Es tiempo de conocer a quién va a estar a cargo de la salud, pero desde el municipio cruceño. Y queremos agradecer al doctor Roberto Vargas, nuevo secretario de Salud del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Doctor, bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Cecilia. Un gusto y un placer poder estar presto aquí para responder algunas preguntas. Doctor, obviamente mucha gente se está preguntando en este momento cómo seguirá, cuál será el plan de acción, no solo desde la gobernación, sino también desde el municipio, ante el anuncio ya oficial, creo que ya nos habíamos dado cuenta, pero hoy ya es oficial, de que Bolivia ya está ingresando, ya ha ingresado a la tercera ola COVID-19. Así es, nosotros tenemos que cumplir un mandato, el cual el señor alcalde, mediante un decreto municipal el día de anoche, nos dio prioridad para hacerlo, y ese es basarnos en el tema del COVID. Para ello nos basamos en cuatro pilares: uno, que viene a ser la difusión, la educación para la población de las medidas de prevención, el distanciamiento, el uso de barbijo; el otro, el tema del diagnóstico, el cual está con la ampliación de los centros de toma de muestra para tener mayor acceso de la población, para que no estén haciendo largas colas, para que sea más accesible y cerca de su barrio, con la activación de centros de salud y otros lugares masivos para desconcentrar el cambódromo. Así también el tema de las brigadas de vigilancia comunitaria activa, los cuales se van a masificar y se van a mejorar en la gerencia de red, aumentando la gente que vaya a salir, el personal médico que vaya a salir a su lugar. Y por último, el tema de la vacunación, que también nos ponemos a disposición de la gobernación, del SEDE, con nuestro centro de salud, para que puedan masificarse y tener acceso más rápido, sin cola, a nuestra población en el momento que nos llegue la vacuna. Esos son nuestros cuatro pilares fundamentales para dar respuesta a los distintos decretos emanados el día de anoche. Hoy día iniciamos nuestras actividades teniendo reuniones con los gerentes de las redes urbanas de salud, con los directores de hospitales, y cerramos en las horas de la tarde con las autoridades, invitamos a las autoridades de la gobernación y del SEDE para ver la forma de coordinar actividades interinstitucionales para mejorar la atención y disminuir y mitigar los efectos que nos pueden causar esta tercera ola que estamos iniciando. Secretario, mucha gente se ha preguntado en estas últimas horas sobre el tema de las pruebas en el cambódromo. Lo que usted nos está diciendo esta noche, secretario, es que van a salir a otros distritos. ¿Se va a desconcentrar el tema de las pruebas antígeno del cambódromo? Así es. Tenemos cuatro redes urbanas, ¿verdad? Entonces, la red norte es la zona del cambódromo donde solamente se estaba haciendo. Ahora, el día jueves, pues vamos a inaugurar otro centro, el alcalde va a inaugurar otro centro para la toma masiva. Pero así mismo vamos a reforzar nuestros centros y vamos a tener 24 centros más donde se va a poder tomar la muestra en las cuatro redes de salud. Entonces, ese anuncio lo vamos a hacer el día de mañana con los nombres y todo lo demás. 24 centros entonces de salud. ¿Esto forma parte de la red municipal de salud? Correcto. Bien. 24 centros de la red municipal de salud, más dos masivos para vehículos, que va a ser el cambódromo y también peatonal, obviamente, y en otro centro más de salud. ¿Y sabemos cuál es ese otro centro u otro lugar que es para ingresar con vehículos? Sí, mañana vamos a hacer el anuncio, estamos ultimando los detalles hoy día y mañana a la mañana, y se va a hacer el anuncio mañana del lugar exacto para que tenga acceso a la población. Doctor, ¿y hay suficientes pruebas? Se ha hecho la solicitud hoy cabalmente en la reunión, le hemos pedido al SEDE nos pueda dotar de 7,000 pruebas más, y también ya se envió una carta al Ministerio de Salud para que nos pueda entregar mayor cantidad de pruebas. ¿En este momento cuántas hay? Actualmente tenemos 3,400 pruebas
más 7.000 que nos daría el CEDES el día de mañana, serían 10.000 pruebas que nos alcanzaría hasta la próxima semana. ¿Está confirmado que el CEDES tiene las 7.000 para entregarles? Sí, está confirmado. Okay. Hoy hablamos con el doctor Virués y también hablamos con la parte administrativa. Bien, entonces serían, usted dice se acaban hasta la próxima semana. ¿Cuántas pruebas se están haciendo por día? ¿Ya tiene esta información? ¿Ya se han interiorizado de esto? Sí, se estaban haciendo no más de 1.000 pruebas por día. Hoy tuvo un pequeño aumento, quizás por miedo a la población de que se vaya a cerrar, que no sé de dónde saldría ese rumor, más porque el alcalde el día de anoche anunció de que se iban más bien a implementar otros centros de salud. Entonces lo primero que hicimos hoy día es dar respuesta al alcalde y ver las acciones necesarias tanto con los gerentes de red como con el CEDE para ampliar los centros de toma de muestras. Uno de los problemas en el tema de la vacunación que planteaba el CEDES en su momento era la falta de equipos, heladeras para refrigerar las pruebas, por ejemplo, ¿no? Las vacunas, en este caso, doctor. ¿Coordinaron también esto para que se siga ampliando la red de vacunación, aunque ya se conoce que hay poquitas vacunas, hasta el fin de semana alcanzaría nada más? Lo que le puedo garantizar a usted y a la población es que el sistema de salud y el municipio en su primer nivel, junto con el CEDE, estamos con capacidad de tener más de 25 centros de salud para realizar la vacunación. Esto va a estar hasta el día viernes con sus heladeras respectivas y todo lo que sea necesario. Asimismo, hoy en la reunión invitamos también a la Universidad Gabriel René Moreno, en el área de salud, al doctor Reinerio Vargas, para coordinar también acciones conjuntas. Es así que se hizo una conferencia y se dio ese dato, ¿cierto? Doctor, ¿y hay personal para todo esto que se está planteando desde el municipio? Es decir, médicos, contratos, ¿no? ¿Hay la capacidad? Claro que sí, es que siempre el problema es que no se tomó en cuenta al primer nivel. Entonces, el primer nivel tiene personal de salud para tanto para lo que es la vacunación y tiene personal de salud para lo que es la toma de muestra. Entonces, tenemos la respuesta, tenemos camas para atención a enfermos sin patología grave, sin enfermedad grave de COVID disponible, y tenemos también una terapia intermedia que todavía está con acceso de camas, ¿verdad? ¿Cuántas? Tenemos, son en total 380 camas para COVID, tenemos 250 disponibles en el momento, y en UCI tenemos 2 camas todavía disponibles de terapia intermedia, ¿no? Pero eso se va moviendo de acuerdo a lo que se va activando. No hemos tenido todavía déficit de camas de terapia intermedia. Terapia intermedia, esto es bueno comentarle a la población, ¿dónde puede acudir si necesita terapia intermedia? ¿Cuáles son los lugares? Los centros, a ver, la población accede por varias formas. Tenemos la brigada de respuesta inmediata que son manejadas por las redes de salud, los centros de salud de primer nivel también. Ellos hacen la transferencia a los segundos niveles donde están las terapias intermedias o los centros de cuidados intermedios que se llaman, las UCI. Entonces tenemos en el Hospital San Francés, tenemos en el Plan Tremir, en los 5 hospitales de segundo nivel. Entonces hay acceso. De ahí, si necesita el paciente ya un cuidado intensivo, entonces es pasado al tercer nivel, ¿no es cierto? Entonces eso hemos coordinado también hoy día con la gobernación para buscar la forma de activar mayor cantidad de terapias, de que hagan las gestiones que le corresponde al tercer nivel, activar las terapias intensivas y coordinar que los pacientes no se queden sin ella. Doctor, le queremos agradecer estos minutos por haber conversado con nosotros y darnos estos datos de manera anticipada, es decir,
Todo esto se va a reconfirmar mañana en una conferencia de prensa, lo van a dar a conocer a los medios, pero bueno, ya nos está contando que estarán en 24 centros, que se va a descentralizar el tema del Cambódromo. Creo que son noticias positivas para la población, que el Cambódromo no se cierra por si acaso se había el temor, y que va a haber otro centro también grande donde la gente va a poder acudir en su propio vehículo, ¿no? También lo pueden hacer de manera peatonal, pero en el vehículo, que hay mucha gente que lo utiliza. Gracias y estaremos en contacto, doctor Vargas. ¿Qué cosa para servirle? Muy buenas noches.